Buenos días, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para quien no lo sepa, soy Nicolás y desde 2020 vivo en Rovaniemi, Finlandia. Y bueno, hacía tiempo que no grababa vídeos de este tipo porque he estado grabando vlogs. Pero bueno, ahora que llega otoño me apetecía hacer vídeos otoñales así, de este estilo. Así que, pues os voy a hablar un poquito sobre el tema de hoy. Hoy os voy a decir 5 cosas que hacer en Rovaniemi cuando vengáis de vacaciones a Rovaniemi. Ahora que viene el otoño, porque para que no lo sepáis, otoño es una de las mejores épocas para venir a Rovaniemi por todos los paisajes, pues también porque es una época bastante barata y también porque es una de las mejores épocas para venir a ver auroras boreales. Así que por si no lo sabéis, otoño es una estación muy, muy, muy marcada en Rovaniemi. El otoño en Rovaniemi yo creo que es más o menos, empieza a... Es que es las estaciones en Finlandia cada año cambian. O sea, pueden empezar unos años un poquito antes, otros años un poquito después. Pero normalmente yo diría que el otoño en todo su esplendor es la segunda quincena de septiembre. Luego, octubre ya secan todas las hojas y ya pues, no es tan bonito. Y antes pues están todavía un poco verdes las hojas. Pero bueno, normalmente es eso. Y aquí os traigo pues 5 cosas que hacer en otoño. Bueno, en primer lugar tenemos ir a un sendero. Los senderos en Rovaniemi son muy, muy bonitos. Y ahora más en otoño que se ponen todas las hojas amarillas, rojas, naranjas. Es precioso. Yo creo que es la mejor época para hacer senderos en Rovaniemi, hoy el otoño. Mi sendero favorito es uno que está a 15 kilómetros de Rovaniemi, o sea, del centro de Rovaniemi a 15 kilómetros. Pues está eso, está tirando para el Santa Claus Village. Pues un poquito más, pues llegas al sendero. Que se llama Napapiiri Retkeilu Alue. Os lo voy a poner en la pantalla porque los nombres son un poquito complicados. Así que os lo pongo por algún lado en la pantalla. Para que lo busquéis en el Google Maps y ya veréis si vais o no. Pero que sepáis que hay muchísimos más senderos. Por ejemplo, podéis ir a caminar a la montaña o unas varas. Os lo voy a poner también otra vez aquí en la... En la pantalla, que es Ounasvara en la montaña, que es... imaginéis que estáis caminando por el río al lado de los puentes principales. Pues la montaña que se ve por ahí al fondo es Ounasvara. Que ahí también encontráis un montón de senderos y un montón de actividades para ir en bicicleta. Hay un tobogán que pasa toda la montaña. Pero bueno, en este vídeo os estoy diciendo cosas que son... gratis o súper baratas, ¿vale? Que no hay que gastar dinero. Por ejemplo, ir a un sendero, lo único que gastas es en gasolina, en transporte público, porque es gratis entrar a todos los senderos. O otro ejemplo de sendero famoso así es Kuninkaanlaavu, que es uno que está en una montaña y es el sitio que más sale en Instagram de Rovaniemi. Y nosotros hemos estado ya varias veces y pues está súper chulo. Porque, bueno, pues es como una montaña que la vas subiendo, no es muy largo, ¿eh? Los senderos que estoy diciendo aquí son a lo mejor de como muchísimo 10 kilómetros. Así que eso, si queréis senderos más largos, los podéis buscar, porque seguro que hay. Pero los que yo estoy diciendo son así para hacer con niños también y eso, pues también están bien los que estoy diciendo. Y bueno, vamos al punto 2. En los senderos normalmente hay unas cabañas típicas de Finlandia que se llaman laavu. Estas cabañas son públicas, o sea, las podéis usar cuando queráis y gratis. Los laavus tienen, no sé si os fijáis, que tiene como un sitio para hacer fuego. Pues ahí ponen salchichas. Es típico de hacer salchichas. O si no, mirad, os digo el plan perfecto. Os vais a un Prisma, un supermercado, un Comarket. Esos son los supermercados más comunes de aquí. Y os compráis un paquete de salchichas o dos, o poner dos salchichas por persona porque son bastante grandes y llenan. Y a lo mejor una ensalada de remolacha que también están baratas. O sea, esto que os estoy diciendo va a salir por menos de 10 euros. O un poquito más, pero por ahí. Entonces os vais a comer allí y pasáis el día en el sendero y eso, porque eso es bastante económico. Y bastante típico de Finlandia, o sea, es una experiencia... digamos, estáis haciendo una experiencia muy auténtica. Bueno, ya os compráis unas bebidas o algo. Y ahora vamos al punto número 3.
Cuando vayáis en el sendero, esto también tiene que ver con el sendero, pues vais a ver mucho este tipo de plantas. Pues mirad, estos son arándanos que podéis recoger gratis, después no vais a tener que pagar el kilo, ¿no? Mucha gente se piensa eso, pero no, es completamente gratis. O sea, tenéis arándanos en el bosque gratis. Es importante que sepáis que este tipo de arándanos que veis ahora en la pantalla es venenoso. O sea, no es venenoso que te vayas a morir, pero sí te puede causar, digamos, daños. Entonces, mejor ese no lo probéis. Los que sí podéis probar son el arándano normal, el arándano todo, creo que casi todos los arándanos rojos se pueden comer. Pero siempre que podéis, por favor, investigarlo en Google o preguntárselo a vuestro guía, por favor, no os vayáis a comer algo venenoso. Entonces, os vais al bosque, los podéis comer ahí de mientras, o recogerlos, meterlos en una bolsa o un tupper, llevaroslos a vuestra cabaña donde os estéis hospedando. Y podéis hacer una tarta de arándanos, o lo podéis comer así, o podéis hacer una ensalada así con frutas, podéis echárselo al yogur en el desayuno, podéis hacer lo que queráis con los arándanos, pero os digo que están buenísimos. Y bueno, aquí está el número 4 ya, y es hacer una tarta de arándanos. Es muy típico de Finlandia la tarta de arándanos, yo creo que es después del Korvapuusti, yo creo que después es la tarta de arándanos es la más típica. Y hay muchas recetas, pero mi favorita es esta. Cogéis una masa, como las que estáis viendo ahora en la pantalla, la podéis comprar en Prisma o hacerla. Yo tengo una receta, me parece que en Instagram, me parece que la tengo, o si no en este canal de hace muchísimo tiempo, también la tendré, sobre la masa. Y después cogéis estos como de crema agria, se llaman, o algo así, lo mezcláis con un huevo y con azúcar y los arándanos y lo ponéis en la masa. Y queda, uff, lo metéis al horno y uff, qué bueno. Eso está de muerte, y más si le echáis un helado de vainilla, me muero. Y por último, os dejo una cosa que no mucha gente se atreve a hacer, pero si lo hacéis, vais a flipar, porque es una experiencia increíble. Y es bañarse en un lago. Para eso tenéis que buscar un lago que tenga un muelle, aunque no es necesario, pero así es más cómodo. Porque después te puedes poner ahí, meter los pies, secarte bien, o si no, pues en el mismo bosque o en Rovaniemi hay playas de ríos y cosas que también os podéis bañar y es perfectamente gratis y todo. Así que hacerlo porque de verdad que no os vais a arrepentir. Bañarse en un lago de Finlandia es como mucha paz. O sea, os ponéis así a flotar y es increíble. Y no os preocupéis porque el agua sea negra, es que en todos los sitios en Finlandia el agua de los lagos es así como marrón, pero que no os dé asco, es natural. Y bueno, en Instagram os voy a dejar un par de cosillas más, así que ir a seguirme porque de verdad que ahí estoy subiendo un montón de contenido otoñal y más ahora que ha llegado septiembre, así que ir a seguirme por favor. Y aquí despido el vídeo, acordaos de mi Instagram es las cosas de Nico _oficial, seguirme. Y espero que os haya gustado, si es así, darle a like, suscribiros porque voy a subir más vídeos de tips para cuando vengáis a visitar Rovaniemi. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!